Hoy inauguramos una nueva versión del Mes del Diseño 2020, un encuentro que se desarrollará de manera virtual entre los días 5 y 27 de noviembre y que es organizado por el Área de Diseño del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este año nuestro objetivo es fortalecer el ecosistema del diseño en Chile a partir de acciones centradas en cuatro ejes. Poner en valor al diseño como disciplina, fomentar la formación y entrega de herramientas, crear espacios de participación abierta y visibilizar la red y potenciar la comunidad. Los invitamos al Festival de Ideas y Conversaciones con invitados nacionales e internacionales, paneles de conversación, además de nuestra vitrina, un espacio para exhibir productos, gráficas y servicios de diseño de creadores y creadoras nacionales en las plataformas del evento. Todas las inscripciones están disponibles en www.mesdeldiseño.cl. Descubre el mes del diseño, conversemos sobre el cambio. Hola, bienvenidos. Nicolás nos acompaña en este momento. ¿Se escucha? Sí, y estamos también con Juan Carlos Silva, el subsecretario de las Culturas y las Artes. Bienvenidos, queremos dar las gracias por el saludo de la ministra. En este año que ha sido bastante complejo con todo el impacto que ha tenido la pandemia, el impacto en el sector cultural, pero estamos aquí y queremos darle la bienvenida a la nueva edición del Mes del Diseño. El Mes del Diseño nace el año 2011 como una iniciativa del Ministerio de las Culturas que tenía como objetivo reunir y fomentar acciones que promovieran el diseño como un agente relevante, no solo para el sector, sino como una herramienta de generación de valor social, económico y cultural dentro de las sociedades. En este contexto es que el MES se ha ido fortaleciendo y consolidando hasta llegar a su novena versión como una iniciativa que consiste en ser una agenda integrada de eventos culturales y educacionales con el fin de promover y posicionar el diseño como eje fundamental de las economías creativas, la sociedad, la cultura y el patrimonio. El tema central de esta edición, como les comentaba antes, tiene relación con el diseñar hoy, conversaciones de cambio, y busca situar la discusión sobre el posicionamiento y el valor del diseño como una cultura, una práctica y disciplina en el contexto de los cambios que estamos experimentando como sociedad hoy hacia el futuro. El Mes del Diseño es una acción que está estrechamente vinculada con los objetivos y las medidas presentes en la primera política de fomento de diseño nacional, la cual lanzamos junto al Ministerio de las Culturas el año 2017, en donde buscamos fortalecer el ecosistema del diseño en Chile a partir de acciones en cuatro ejes, como lo señaló la ministra anteriormente. El primero es poner en valor al diseño como disciplina, es decir, poder posicionar al diseño como eje fundamental de las economías creativas, potenciando su rol y demostrando su relevancia y valor para la economía, la sociedad y la cultura. Fomentar la formación y entrega de herramientas, es decir, diseñar una experiencia con foco en la formación, entregando conocimientos y herramientas digitales a los diseñadores y al sector creativo a través de distintas actividades virtuales y presenciales. Crear espacios de participación abierta, generar nuevos espacios de participación digital para fomentar las interacciones entre las redes de actores vinculados a la disciplina a nivel territorial, que permita un involucramiento activo para la generación de contenidos y podamos así evaluar las políticas en diseño. Y visibilizar la red y potenciar la comunidad, es decir, fomentar la red de actores a nivel nacional, incorporando nuevas caras y fortaleciendo la asociatividad para generar un mercado creativo competitivo, tanto nacional como internacional. Este Mes del Diseño no sería posible si no contáramos con el apoyo de la academia, tanto universidades como los institutos de formación técnica, así como el involucramiento de muchas oficinas de diseño, organizaciones, diseñadoras y diseñadores de múltiples regiones del país.
Es importante destacar que uno de los focos de este año es dar un acceso más democrático y participativo, aprovechando la oportunidad que nos brinda la tecnología digital. Quisiera agradecer también a nuestros partners y nuestros aliados. Este año hemos trabajado en estrecha coordinación junto a UNIT, que es una unidad de diseño estratégico y de servicios especializada en innovación pública y economía creativa, y en alianza con Encuentro Local, Feria Impresionante y Chile Diseño. Me gustaría, antes de seguir, invitar y agradecer a Juan Carlos Silva, nuestro subsecretario de las Culturas y las Artes, quien nos acompaña hoy, y quien nos dará un saludo y nos pondrá en contexto sobre el interés que tiene el Ministerio de vincular el diseño y las economías creativas. Así que, bienvenido Juan Carlos y te cedo la palabra. Gracias, Trinidad. También saludar a todos quienes nos ven y escuchan y sumarme a los agradecimientos que tú has señalado y sumarte ciertamente a ti como coordinadora del área, a Nicolás, a Alfonso Gómez, que ha sido un apoyo permanente, constante a lo que han sido las instancias que hemos desarrollado en lo que tiene que ver con economía creativa, con el área de diseño, cuando permanentemente hemos necesitado también reforzar el vínculo de lo que tiene que ver con la innovación. Desde el Centro de Innovación UCE hemos tenido un constante apoyo. Eso también creo que es importante agradecerlo. Además, Alfonso fue miembro del Directorio Nacional del ex Consejo de la Cultura y las Artes, que es nuestro predecesor a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, o nosotros somos la Subsecretaría, el sucesor legal de dicha institución, así que conoce ciertamente también las líneas de trabajo. Yo siento que el tener una novena versión y estar a puertas de cumplir 10 años como área y como mes del diseño, ya habla de una consolidación que es importante resaltar y agradecer. Parece poco, pero 10 años es mucho. La instancia, el intercambio y la vinculación sectorial con la institucionalidad pertinente. Lo hemos conversado en otra instancia y quizás es algo muy positivo y bienvenido que el diseño no se puede enmarcar nunca única y exclusivamente en una institucionalidad cultural. Tendrá un decir muchas instituciones pública, ciertamente economía, el trabajo que se ha hecho con Corfo, el trabajo que se ha hecho con relaciones exteriores y otras instancias, pero es importante que vea el sector del diseño a la institucionalidad cultural como su principal referente institucional público, y en eso ha sido fundamental el trabajo del área de instancias como este mes, ¿ya? Creo que también las nuevas funciones del ministerio refuerzan aquello, no solamente en involucrar al diseño promete tal en nuestras funciones, como promoción en el ámbito de la creación, investigación y difusión, que lo hacemos, sino también en el vínculo como se desarrolla con la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa. Agradecer ese trabajo que se ha hecho en los últimos 2 años, los planes de trabajo, planes de acción, se han integrado, se ha hecho un trabajo colaborativo de los equipos, precisamente para poner en relieve el valor agregado que implica para nuestras funciones en lo que tiene que ver con las industrias culturales y la economía creativa desde el diseño. Nosotros necesitamos plasmar y graficar en aspectos lo más práctico posible muchas funciones que a veces son necesarias, son importantes, pero que no se visualizan en bajadas importantes, iniciativas, y el diseño no ha permitido, quizás como ninguna otra disciplina, dar a conocer la importancia de lo que tiene que ver las economías creativas en la institucionalidad cultural. Es donde más se visualiza el aporte creativo, el valor agregado en el resultado final de un bien cultural, sin tener miedo o aprensión en que exista eso, y que podamos aproximarnos quizás a cualquier tipo de bien que se comercializa desde la institucionalidad cultural a través del diseño, y eso es fundamental, y ya se ha ido trabajando, se ha ido poniendo en relieve con los años, creo que es sumamente importante. Quiero terminar señalando dos aspectos, porque no quiero reiterar lo que ya se ha dicho, la importancia de estas instancias como instancias de diálogo, de reflexión, de la posibilidad de tener invitados internacionales de muy buen renombre, como vamos a tener próximamente ahora con Mariana en la conversación con Alfonso, pero sí recalcar quizás dos aspectos finales. Como también el instrumento histórico de lo que es las convocatorias que tenemos, el del antiguo Fondart, hoy día también
es un espacio para complementar el trabajo del área. Aumentaron en un 22% los fondos para las postulaciones en diseño, tanto en la línea del Fondar Nacional para Creación, Investigación y Difusión, como considerando la modalidad única de diseño en la línea de creación artística del Fondar Regional. Pareciera a veces que eso se nos pasa por alto, por así decirlo, pero ahí hay recursos importantes destinados para el sector que también son conversados, son diseñados desde el trabajo del área, que es importante señalar. Y por último, el trabajo que también ha desarrollado el área con una nueva función y un nuevo trabajo fundamental, que es el ámbito del derecho a autor. A diferencia de otras legislaciones, nosotros, cuando hay una creación, donde hay valor agregado, cuando hay aporte creativo, originalidad, aunque el bien tenga una funcionalidad detrás, hay derechos de autor ahí, y nosotros queremos reforzarlo para quienes aportan ese valor agregado en la creación de dicho bien, en trabajo de los diseñadores, que muchas veces se desconoce esos derechos. No solamente con la creación de la unidad que ya hicimos, con una serie de capacitaciones que se han hecho, sino que también lo ha hecho desde el área Trinidad. Vamos a lanzar próximamente una campaña inédita que se haya hecho en el Estado para fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos de autor, que creo que es fundamental para respetar y poner en valor también lo que es la labor creativa. Así que no alargarme más y agradecer esta instancia de estar apoyando lo que es el trabajo, lo que es el noveno mes del diseño, y esperar que sea muy exitoso como las versiones anteriores. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. De verdad sentimos que estamos avanzando y que contamos con los fondos. Ahora que estamos unidos a economía creativa, podemos fomentar el diseño no solamente en un contexto disciplinar, sino que también tomar el diseño como una herramienta que agrega valor a otras disciplinas creativas en otros ámbitos y así poder fortalecer los mercados nacionales hacia el extranjero y poder potenciar la red asociativa que tiene el diseño. Dicho esto, me gustaría introducir ahora a Nicolás Rebolledo, quien es profesor de diseño de servicio del Royal College of Art y uno de los fundadores de UNIT, que es nuestro coorganizador de esta edición del Mes del Diseño, quien va a presentar la narrativa de esta edición, la estructura y el programa principal, para luego introducir la temática central de este panel, y presentará a nuestros invitados, a Mariana Matulo y a Alfonso Gómez, quienes nos darán una maravillosa charla sobre su experiencia y conocimiento en torno al diseño. Así que, Nico, bienvenido. Gracias, Trinidad. Primero que nada, quería, bueno, primero agradecer, por supuesto, la oportunidad que el área nos ha dado, y en particular tú, Trini, y la confianza para poder participar como coorganizadores de este mes. En un rol, diría yo, desafiante pero privilegiado desde la perspectiva de que nos ha permitido tomar este instrumento público que es el mes del diseño y tratar de fortalecer su rol de activación en el ecosistema poniendo una pregunta al centro, que es la pregunta de qué significa diseñar hoy de cara a los desafíos que estamos viviendo. Voy a compartir mi pantalla ahora que tengo una presentación sobre la que voy a hablar. Y como decía, creo que es fundamental esta idea de que pensar de que el mes del diseño es un instrumento público que busca activar el ecosistema. Y qué mejor en este minuto que activar el ecosistema preguntándose qué es diseñar hoy. La pregunta de qué es diseñar hoy, yo creo que es muy amplia, y este panel, el panel de hoy día, lo va a intentar abordar, diría yo. Es muy amplia porque significa qué es lo que significa hoy, qué es lo que significa diseñar, qué es lo que significa hoy en el contexto de la revolución tecnológica, qué significa hoy en el contexto de los cambios sociales y culturales, el cambio político que estamos viviendo en Chile, y los distintos, en el fondo, por decirlo así, cambio de era que estamos viviendo. ¿Cómo nos enfrentamos con una actividad, diría yo, definía como, no sé, con esta creatividad con propósito? ¿Cómo nos enfrentamos para sacar lo mejor de nosotros y ponerlo al servicio de diseñar, por decirlo así, rutas que nos permitan, desde estos cambios, avanzar hacia el lugar donde queremos estar? Hicimos una pequeña campaña que vamos a ir armando durante todo el mes,
que fue preguntarle esta misma pregunta a toda la gente que se ha inscrito. Y, no sé, por ejemplo, Carla de Olmué, que yo creo que debe estar presente, dice, diseñar es cuestionar cómo se han hecho las cosas antes para construir un futuro más diverso y consciente. Virginia de Argentina, de Rosario, agarra eso quizá y dice, diseñar hoy se trata de confianza y transformación. O Lali, diseñar es crear las condiciones de empoderamiento, dice Lisian de Nueva York. O Lali dice, ¿cómo esto podría servir para configurar y proyectar creativamente el futuro y ofrecer así soluciones a las nuevas necesidades? O Luis de Cuenca, Ecuador, repensar el diseño de manera que deje de promover muchos de los problemas que afronta la sociedad. O implicarse en los procesos culturales, dice Sofía. O crear, innovar, poniendo a los usuarios en el centro, dice Tamara. Y por último, conectar los problemas con las soluciones en base a la empatía, dice David. Yo creo que esta es una buena muestra de lo que nos interesa de este mes, que en el fondo podamos abordar esta pregunta, que es difícil de contestar desde muchas perspectivas. Y por eso, en el fondo, es un equipo que está presentado por el Ministerio, pero que trata de aglutinar a los actores relevantes del sector para que nos ayuden y entre todos, por decir, armar un festival que nos permita abordar estas preguntas. Esto lo hemos estructurado en tres líneas. El primero es que hay un festival de ideas y conversaciones, que hoy día se inicia, que la idea es tener perspectivas reflexivas sobre los temas del diseño, contestar esta pregunta desde múltiples lados, y para eso hemos armado 18 sesiones temáticas, 5 workshops prácticos y 14 conversaciones que van a pasar en Instagram entre pares, que aglutinan a más de 85 invitados durante estos 22 días. Yo diría que este es el corazón y voy a explicar en un segundo de qué va. Lo segundo, que es muy relevante, es la vitrina del mes del diseño, que son casos y experiencias de diseño en distintos formatos y contextos, y para esto tenemos 52 seleccionados que han sido, este proceso ha sido llevado a cabo por Local, por Impresionante y por Chile Diseño, buscando poder poner en valor productos, servicios, gráficas, para armarnos un panorama de qué es diseñar hoy desde la perspectiva de la práctica. Y por último, estamos abriendo, que es algo que se va a lanzar la próxima semana, los eventos del sector, una agenda integrada de los distintos eventos que están sucediendo en el diseño chileno, y para eso ya tenemos 8 instituciones confirmadas y más o menos 18 eventos, y esto irá creciendo en el camino. Desde un punto de vista ya más concreto en el programa, para no extenderme más, el qué es diseñar hoy desde el programa, tenemos 2 como caminos. El primero tiene que ver con, como decía Trinidad al principio, hemos identificado 4 temas que se desprenden de la política del diseño, como la cultura del diseño, diseño y educación, el valor del diseño y políticas de diseño, y la hemos complementado con 4 más que tienen que ver con los temas que consideramos relevantes hoy día, como el diseño digital, la coproducción, el codiseño, el diseño y la participación y el desarrollo sostenible. Esto lo pueden todo encontrar en la página web mesdeldiseño.cl y esto es lo que sostiene más esas 18 eventos en los cuales vamos a basar esta conversación. También van a encontrar en la página web perfiles de todos los invitados, acá hice una selección, que son invitados nacionales e internacionales de distintas generaciones y de distintas perspectivas que nos van a ayudar a contestar esta pregunta. Y por último, también en el programa que pueden descargar van a encontrar los 5 workshops que hemos propuesto. Estos van a ser con inscripción limitada y se van a ir lanzando esas inscripciones durante la página web para que ustedes puedan efectivamente ocupar estas instancias para aprender haciendo, por decirlo así, estas distintas dimensiones. Y por último, estas conversaciones de las que hablaba, que también esto está en la web, lo pueden mirar, son 14 conversaciones a cargo de 7 curadores de distintas áreas del diseño que van a ser transmitidas por Instagram Live, y ahí está del Ministerio de las Culturas. Eso es el overview del mes. Y ahora me gustaría introducir a los panelistas que van a estar acompañándonos hoy día. A ver. Entonces aquí está Alfonso y Mariana, si pueden prender sus videos. Aquí está Alfonso. Y ahí está Mariana, perfecto. Bueno, para poder, en fondo, abordar esta pregunta ya de una perspectiva, digamos, experta, tenemos el privilegio de contar con 2 profesionales académicos, innovadores, diseñadores,
que en el fondo tienen mucho que decir respecto a este gran desafío. Primero, Mariana Amatulo, que nos acompaña. Mariana es argentina, pero decía en su biografía que ha crecido alrededor de todo el mundo. Hoy día está basada en Estados Unidos. Ella es vicerrectora de la New School, una universidad muy influyente americana, y profesora asociada de Parsons, que es su escuela de diseño. Mariana además es presidenta de Cumulus, que es la Organización Internacional de Universidades y Educaciones instituciones de educación superior vinculados al arte, el diseño y el media. Por lo tanto, su perspectiva es al mismo tiempo académica, pero yo diría tiene una perspectiva global de cuáles son las preguntas del diseño que la gente se está haciendo en torno al diseño. Antes de unirse a la New School, cofundó y dirigió el Departamento de Innovación Social Design Matters del Art Center College de Pasadena. Y lo interesante es que Mariana aporta 2 décadas de experiencia en la gestión de una diversa cartera de proyectos, iniciativas de investigación y publicaciones nacionales e internacionales, con un foco en el diseño y la innovación social y el diseño y la transformación organizacional. Al mismo tiempo tenemos a Alfonso Gómez, que es miembro fundador de la Corporación 3xI, es consejero del Centro de Innovación de la Universidad Católica y es director de empresa. Alfonso es ingeniero y arquitecto, egresado de arquitectura al mismo tiempo. En el fondo tiene esa doble perspectiva, pero también hizo un máster y fue el primer doctorado del Royal College of Art, que es la institución donde yo también hice mi doctorado y también hoy día soy profesor. Así que no vincula esa dimensión del diseño británico y la pregunta por este encuentro del diseño desde Chile en décadas distintas. A su regreso de Europa hizo clases en escuelas de ingeniería, diseño, arquitectura y desarrolló numerosos proyectos de identidad y diseño industrial. Interesantemente, Alfonso fue el que trajo Apple a Chile y fundó varios emprendimientos, entre ellos Virtualia, la primera red social de América Latina. Fue director de Teleduc, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencia y luego de la Escuela de Negocios de la Adolfo Ibáñez y ha estado toda su vida ligado a los temas del diseño. También es interesante como perfil que ha sido consejero nacional de innovación y al mismo tiempo consejero nacional de la cultura y las artes cuando este ministerio era un consejo. Así que muchas gracias a ambos por acompañarnos hoy. Creo que es un privilegio poder partir esta conversación con estas 2 perspectivas distintas. Entonces, sin más, Mariana, tu primera presentación. Bueno, muchas gracias. Es un placer unirme a ustedes. Si quisiera felicitar a todo el equipo del Mes del Diseño en Chile y agradecer la invitación. Es un honor compartir con ustedes hoy y con la perspectiva de Alfonso. Y muchas gracias, Nicolás. Bueno, voy a compartir mi pantalla y poner la presentación. De verdad decir que es una conversación tan amplia, una pregunta tan importante la que nos das para empezar esta serie que va a abarcar tantas dimensiones y actividades del diseño, ¿no? ¿Qué significa diseñar hoy? Y voy a tratar hoy brevemente en 15 minutos de dar mi perspectiva viniendo tanto del lugar práctico como el lugar de investigación y teórico del diseño. Desde el 2017, como lo ha mencionado Nicolás, he tenido el privilegio de unirme a la universidad, The New School, como vicerrectora de iniciativas globales y como profesora de nuestra Escuela de Diseño Estratégico en Parsons. Y es un privilegio estar aquí hablándoles hoy desde New York, en un momento tan crítico donde estamos esperando los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos y trabajando con la creatividad y un gran compromiso de innovación social y de justicia social con mis colegas en la universidad, en The New School. La perspectiva que también traigo es, como lo mencionó Nicolás, la de Cumulus, una asociación que nos permite poder tener un diálogo muy importante con colegas en todas partes del mundo
y desde ya colegas en Chile, universidades en Chile como la Universidad Católica, la Universidad del Desarrollo, donde hay perspectivas muy importantes con las cuales podemos intercambiar y aprender de las distintas situaciones en las que vivimos desde el diseño. Para mí es un honor ser parte de este mes. Soy argentina, también americana, y trabajando aquí en Estados Unidos desde los últimos 30 años, pero Chile ha sido una de las comunidades de diseño y de comunidades de innovación social que he tenido el privilegio de aprender mucho desde el 2009, teniendo una presencia en Chile en proyectos con alumnos y colegas chilenos, colegas de universidades, empezando con el trabajo de innovación social que estaba haciendo antes con Design Matters, trabajando con Techo para mi país y Techo para Chile, por ejemplo, en problemáticas de campamentos y acceso al agua y cómo diseñar servicios e ideas nuevas con la comunidad en diseño participativo para abarcar estos problemas complejos de las comunidades en los campamentos. Y también trabajando en el sector de salud pública y diseño con la gran organización chilena Quaniquem, que hace un trabajo tan hermoso para abordar la problemática de los niños quemados, 7 millones de niños quemados en Latinoamérica, y tratando de realmente educar y tener una perspectiva muy holística de cómo abordar ese problema. Así que trabajando con ellos en campañas que se han implementado en Chile de salud pública, y también imaginando nuevos espacios y nuevos servicios para los niños, las familias y el equipo de médicos y de Quaniquem. Así que trabajar en Chile para mí sigue siendo un privilegio y considero Chile un poquito como un second home, como le llamamos en inglés. Mi perspectiva es una perspectiva que viene de la investigación y la práctica de este espacio de innovación social y diseño, y sé que van a tener a Ezio Mancini y hay otros colegas en esta serie tratando de indagar un poquito más profundamente sobre esta perspectiva. Estoy muy honrada de estar por publicar un libro con colegas del New School y de otras universidades, una mirada al campo de innovación social y diseño global, un libro que hemos estado trabajando ya hace 2 años con también colegas internacionales. Y la tesis ahí es que en realidad sabemos muy bien que el diseño busca siempre generar un impacto social y, por supuesto, ese propósito de cambio es muy importante cuando nos preguntamos, abordamos la pregunta del panel de hoy, ¿qué significa diseñar hoy? Mi perspectiva a nivel teórico está muy influenciada por un gran maestro mío, el profesor Richard Buchanan, con el cual hice mi doctorado, y su mirada al diseño como herramienta humanista para poder concebir nuevos caminos y nuevos retos es muy acorde al trabajo que hago como profesora y como investigadora hoy por hoy. Así que la pregunta del panel, ¿qué significa diseñar hoy? La primera propuesta que quisiera poner en la mesa, digamos, es que estamos, por supuesto, estas son conversaciones de cambio, como el subtítulo del panel, y sabemos que el cambio es algo inevitable, pero sin duda estamos viviendo una era y un momento donde los cambios económicos, sociales, culturales y políticos están acelerándose en un ritmo donde la complejidad y la interdependencia de esos cambios nos hace darnos cuenta que es extremadamente difícil poder tener
una conciencia clara del cambio, ¿no? Así que eso es una fuente, por supuesto, de ansiedad, y es un gran reto y un gran desafío. Y es un desafío que, tengo entendido, los diseñadores están únicamente equipados para abordar. Sabemos que estamos en un mundo muy frágil, y por supuesto la pandemia COVID-19 nos ha llevado a darnos cuenta que estamos en una crisis global, que esta pandemia nos está trayendo, que no solo es una crisis, como sabemos, de salud pública, sino es una crisis que tiene una dimensión múltiple, económica, política y social. Y creo que este momento de la pandemia, lo que estamos viviendo a niveles de investigaciones, nos estamos dando cuenta, ¿no?, que es una crisis de una magnitud sin precedente, y es una crisis donde no tenemos, como decimos en inglés, a playbook. No tenemos un camino lineal para poder abarcarla de manera, con total certeza. Y eso es un desafío para todas las disciplinas, pero es un desafío que el diseño tiene la oportunidad de enfrentar con mucho optimismo, creo yo. Lo vemos cuando estudiamos organizaciones. El concepto de resiliencia organizacional frente al caos, y estamos en un momento de caos, es algo que, por supuesto, hace ya mucho estamos viendo que la disposición cognitiva del diseño es una oportunidad para navegar ese caos y hacerlo con resultados importantes y positivos. La pandemia, por supuesto, nos ha puesto todos en una gran crisis, pero también el otro lado, digamos, de la pandemia, el lado más optimista, más positivo, es que está generando cambios que pueden, creemos, ya tener un gran impacto positivo, ¿no? Y el mismo hecho de que estemos todos reunidos hoy con una audiencia internacional en este panel y estemos juntos compartiendo estas ideas es el resultado de esa aceleración que tenemos y muchas puertas que se están abriendo en cómo podemos compartir conocimiento, información a distancia. Y también creo que es un momento donde la pandemia nos está haciendo tomar una conciencia social nueva que puede llegar a tener, espero, resultados muy positivos. Hay una nueva conciencia, hay una nueva solidaridad que me da un gran optimismo y que creo que la creatividad del diseño tiene mucho que aportar. Vivimos en un mundo, ya nos había dicho el filósofo americano hace muchos años, un mundo que no está asentado, es un mundo donde los acontecimientos a un futuro son acontecimientos donde tenemos que tener una mirada prospectiva para poder anticipar cambios y anticiparlos y diseñarlos con propósito. El futuro no es un futuro imaginario, no es una utopía, sino es para el diseñador, creo yo, un futuro que invita poder ser agente de cambio. Y ciertamente lo vemos en la parte de diseño estratégico y en la parte de diseño e innovación social. Y esto es muy importante porque sabemos que ya lo dijo Horst Rittel hace muchos años, vivimos en un mundo donde el contexto para diseñar hoy es un contexto donde no tenemos todos los hechos. We don't have all the facts, como decimos en inglés. Y entonces tenemos que trabajar y crear en un contexto de ambigüedad e incertidumbre. Y estamos ya viendo hace mucho que el mundo, digamos, de la industria, el mundo práctico y profesional está reconociendo, ¿no?,
Esto es una estadísticas de un Future of Jobs Report del World Economic Forum ya del 2016, mostrando las tendencias de las habilidades que cuentan, las habilidades que tienen impacto. Y como ven aquí, habilidades como creatividad, como inteligencia emocional, la disposición de poder tener una flexibilidad cognitiva, son todas habilidades que están teniendo más y más valor en el campo de innovación y en el campo de profesional para avanzar con los retos que las organizaciones y las compañías tienen hoy por hoy. Mi trabajo y la propuesta, digamos, mi propuesta hoy en tratar de abordar esta pregunta de qué significa diseñar hoy es poner la propuesta de la actitud del diseño, Design Attitude, como una manera de entender al diseño y al diseñador, que es como un concepto holístico y un modelo de resolución de problemas que tiene mucho valor por todo el trabajo que he podido hacer en este campo de investigación en los últimos 8 años y las experiencias de colegas y diseñadores que están trabajando con este concepto. Es la idea de poder destacar al diseño no como simplemente herramientas y metodologías, sino como una perspectiva cognitiva que nos permite abordar los cambios necesarios para poder tener un impacto social y un impacto de innovación. Y hay 5 dimensiones del Design Attitude que son muy importantes y que hemos mostrado tienen un impacto, hemos medido, tienen un impacto real cuando uno está en contextos de innovación. Y son capacidades, habilidades que conocemos todos en los que estamos diseñando y trabajando en diseño, pero son a veces habilidades que no siempre estamos articulando con la fuerza que merecen. La primera es la idea de la habilidad del diseñador de poder conectar perspectivas múltiples y poder connect the dots, como decimos en inglés. La segunda, por supuesto, es la dimensión de creatividad. La tercera, de empatía. La cuarta, un compromiso con la estética, reconocer que la belleza es como una puerta a función y al servicio. Y la quinta es estar abierto a lo discontinuo, con la idea de tolerar la ambigüedad. El diseñador trabaja con estas 5 habilidades de Design Attitude y con ellas es capaz de enfrentar a estos desafíos y diseñar hoy con optimismo y con impacto real. Así que para dejarlos en esta breve charla, dejarlos con un mensaje, ¿qué significa diseñar hoy? A esa pregunta, la reflexión es, tenemos que seguir actuando en un contexto de gran interdependencia y complejidad, y la habilidad de poder conectar perspectivas múltiples, tolerar la ambigüedad con la cual nos enfrentamos, tener empatía y por el otro, tener un compromiso con la estética para entender las funciones y los servicios que el mundo de hoy necesita, y celebrar la idea de la creatividad. Esas 5 dimensiones son fundamentales para poder diseñar hoy, y creo que definen un poquito cómo estamos diseñando, cómo estamos entrenando a la próxima generación de diseñadores en nuestras universidades, escuelas, y cómo estamos trayendo al diseño al mundo político, cultural y económico de nuestros colegas y de otras disciplinas. Así que los dejo con ese mensaje y con una cita de Horst Rittel: "Don't try to innovate for the future, innovate for the present." Tenemos que estar innovando para el hoy y no para el mañana. Muchas gracias. Y lo dejo a Nicolás para que
continúe. Muchas gracias, Mariana, por tu clarísima intervención. Y esta idea, este concepto de la actitud de diseño como una forma de construir o aportar, tener resiliencia frente a un futuro incierto, creo que es clave frente a lo que nos estamos enfrentando. Bueno, ahora vamos con Alfonso Gómez. Alfonso, si puedes compartir. Muy bien. Espero que ya esté compartido. ¿Me escuchas y me ves bien, Nicolás? Sí, te veo bien. Ok. En primer lugar, por supuesto, expresarles mi agradecimiento y mi alegría de estar hoy aquí en un acto que encuentro de tanto valor y tanto significado para los desafíos que tenemos hoy día y junto con ello en tan buena compañía. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y creo que hemos sido desafiados por una pregunta la miré con extremo cuidado y creo que es muy relevante hacérsela, porque como espero desarrollar en los próximos minutos, me parece que estamos en un gran momento de la historia para hacer diseño por diversas razones, varias de las cuales Mariana ya mencionó. ¿Qué significa diseñar hoy? Es una pregunta que, si uno la examina con cuidado, tiene como dos elementos que conviene mirar por separado y luego buscar unir. Es una pregunta que nos interpela, nos pregunta por la naturaleza del diseño, qué significa diseñar, pero también nos habla de la circunstancia en la cual nos hacemos la pregunta, y eso ambos espero poder en estos breves minutos poder arrojar algunas provocaciones, algunas luces de la respuesta. Me llevó esta pregunta a revisar la historia reciente del diseño, ya que me atrevo a decir que el diseño es una de las disciplinas que más radicalmente ha cambiado en las últimas décadas. Y por lo tanto, creo que particularmente para los más jóvenes que nos acompañan hoy día, vale la pena dar algunas pinceladas a cómo es que el diseño llegó a ser lo que es hoy día, porque no ha sido siempre así. No ha tenido siempre el nivel de protagonismo y el nivel de relevancia que tengo la impresión tiene hoy. Y desde ese punto de vista, quiero plantear la posibilidad de imaginar un diseño 1.0, un diseño 2.0 y finalmente un diseño 3.0 a lo largo de lo que espero exponer hoy frente a ustedes. En este diseño 1.0 hay una referencia al diseño simplemente como la componente artística de un producto útil. Y muy importantemente a algo relacionado con ornamento. Yo le puse estos ornamentos a esta lámina particular para recordarnos lo que era esta relación con el styling, con el arte aplicado, el arte ornamental, el arte industrial, que son los términos que uno encuentra cuando hurguetea en la historia del diseño y en lo que era hasta por ahí fines de la década del 50 del siglo pasado, cómo se entendía el diseño. Tuve el privilegio de trabajar un año en Milán en el estudio de Mario Bellini, y en mis intentos por aprender italiano y aprender de diseño con tamaño maestro, me llamó mucho la atención que en el idioma italiano no se usa una palabra italiana para hablar de diseño, ya que diseñare es dibujar. Y hablan de il design, tal cual, así en inglés. Es un quehacer que
en el viejo estilo se llamaba, si es que se llamaba, al final de la historia de innovar en algo. En una frase del tipo, ya cuando estaba casi todo decidido, oye, ¿y conocen a alguien que nos puede dejar mejor el monito, que nos haga el logo, que nos diga si los colores están bien o mal? Era un servicio requerido tarde, mal y en muchos casos nunca. De ahí pasamos a una mirada diferente de los propios diseñadores de cuál era su tarea, y no es mi impresión cubrir extensivamente la historia del diseño, pero a mí al menos me parece que la escuela de Ulm en Alemania es muy significativa. Nos habló de una multidisciplinariedad, tal como lo proponía el Bauhaus, pero fue más allá e incorporó la sociología, la filosofía y muy importantemente la teoría de sistemas. Y quiero traer aquí a la luz dos libros que fueron tremendamente significativos en su época, el Notes on the Synthesis of Form de Christopher Alexander y el Design Methods de Christopher Jones. Y es así como el concepto de sistema y una mirada más abstracta de lo que era el diseño pasó a ser algo tremendamente relevante en esa época. Y en esta ilustración que está ahí, esta es una manera de mostrar una concepción de una casa por, en este caso, Christopher Alexander. Y esto se puso muy de moda en la década de los 60, por ahí, 70. Las especialidades tradicionales del diseño, que eran gráfica, industrial y textil, en esta época empiezan a cuestionarse. Surge el concepto de multimedia. Todas estas cosas que hoy día son de todos los días y que no se cuestionan, pero en esa época eran muy novedosas y llevó a plantearse algunas nuevas especialidades como el diseño de servicios, como el diseño de experiencia, que hoy día son muy importantes. Y adicionalmente al diseño relacionable en esa época más bien con el mundo del arte y de la estética solamente, se le busca dar la disciplina del científica y nace el concepto de investigación en diseño muy impulsada por Bruce Archer en el Royal College of Art en la década del 70. Surge también una preocupación cada vez más seria e importante por el diseño como un agente de desarrollo socioeconómico, y en ese sentido Chile no estuvo exento de meterse en esa mirada. El libro Design for the Real World de Víctor Papanek era una lectura obligada en la época de los 70, y en Chile, durante el gobierno de la Unidad Popular, Guy Bonsipe, que venía de la Escuela de Ulm, tuvo a su cargo el Proyecto 5. Lamentablemente no tenemos tiempo para meternos en ninguna de estas profundidades, pero ya que duda cabe, el diseño había trascendido con mucho la concepción original de solo unos años antes. Otro libro interesante, 95, Negroponte propone el Being Digital y en su Media Lab da una fuerza muy grande a lo que era Computer Aided Design, y aparece esta posibilidad de que una tecnología que se utilizaba básicamente para ingenieros y matemáticos pasa a ser una herramienta que cambia mucho a qué dedicar el tiempo en las escuelas de diseño y a qué dedicar el tiempo de los diseñadores. El diseño ganó credibilidad, jerarquía y poder en el mundo empresarial gracias a esta nueva parada, y se instaló en la mente de empresarios y emprendedores y en las necesidades y deseos de los stakeholders. Apareció el diseñador como alguien que podía colaborar a entender mejor ese tema. Y, muy importantemente, las escuelas de diseño descubrieron, las escuelas de negocios descubrieron al diseño y empezaron a incorporarlo en su currículum. Así nació
el design thinking, atribuido clásicamente a Tim Brown, pero como espero haber al menos esbozado, es un fenómeno que tiene raíces bastante más antiguas. Y vemos al diseñador como un especialista ya no solo de ir más allá de la dimensión estética, sino como un aliado en esta necesidad cada vez más clara y potente de tener que innovar, y es alguien que ayudaba a ampliar el espectro de soluciones, a acortar los tiempos de salida al mercado gracias a este énfasis metodológico. Pero para mí, tal vez lo más relevante, el diseñador se transformó no solo en un resolvedor de problemas, sino en alguien que ayudaba a definir en qué consiste el problema. Diseñar hoy, en el contexto que ya conocemos, es una realidad tremendamente desafiante. Nadie hoy día habla de volver a una normalidad igual a la que venimos, y muy pocos hablan de gradualidad. Casi todo es muy radical. Estamos simplemente en el despunte de una era nueva, así de importante, así de radical. Y en esta era la innovación va a estar sin duda ninguna por todas partes y en todos los ámbitos. Y va a ser necesario porque se puede, el conocimiento sigue desarrollándose y cada vez que se desarrolla genera oportunidades muy distintas. Vamos a estar inmersos en la innovación porque se debe nuestra sobrevivencia, la de las organizaciones y la de nuestra especie, depende de que seamos capaces de hacer un montón de cosas de una manera distinta. Y esto nos lleva a un cambio que es sistémico, un cambio que nos llama a nuevos paradigmas y, muy importantemente, a nuevos liderazgos. Y en este diseño 3.0 quiero subrayar la posibilidad de que el diseño, las diseñadoras y diseñadores asuman algunos de estos liderazgos. Simplemente estamos en una realidad que no va a ser para nadie business as usual. Y en este sentido, ya todos ustedes deben conocer, hay una serie de cuestionamientos de cómo el capitalismo se ha enfrentado y ha definido su misión y su sentido, y las críticas no vienen precisamente de Marx, vienen de profesores de la propia Harvard, y aquí hay solo un ejemplo de muchos de ellos. Quiero sugerir a quienes nos acompañan hoy día que quienes no conozcan el World Economic Forum y las distintas plataformas desde donde ellos se mueven, que por favor lo hagan, porque hay una serie de conversaciones tremendamente estimulantes. Y también decir que en estos modelos para enfrentar el cambio, hoy día las empresas ya no están resolviendo su manera de abordar el mundo simplemente diciendo hay que innovar. Hoy día la innovación, hasta hace poco fundamentalmente relacionada más bien con tecnología, hoy día es evidente que tiene que ver con la dimensión social, con la dimensión medioambiental, con que es necesario revisar profundamente el gobierno corporativo de las instituciones, tanto públicas como privadas, y que es el conjunto de estos cuatro factores lo que necesitamos revisar profundamente, y donde mi impresión es que el diseño tiene mucho que decir. Hay otros modelos, ahí nombro solo dos, y recomiendo a quienes no hayan visto este par, BUCA y ESG más T, como propuestas, como distinciones, que se den un tiempo y lo hagan. No tenemos tiempo de meternos en ningún detalle, pero la cantidad de temas específicos que hay detrás de estos modelos es muy grande. Si nos ponemos también a ver qué están haciendo las grandes consultoras de negocio, el BCG, McKinsey, Ernst & Young,
También hay ahí algunas provocaciones que, como espero que estén disponibles estas presentaciones más adelante, van a poder estar también disponibles para todos ustedes. ¿Qué es este diseño 3.0? Bueno, un diseñador que no es uno más, es un gran protagonista del acto de creación de valor que llamamos innovación. Pocos profesionales están mejor entrenados para ser ojos y oídos de necesidades y deseos ahora de los stakeholders, de todos aquellos que son tocados por la acción de las empresas. Y en este mundo, el diseñador, las diseñadoras, son potencialmente grandes orquestadores de equipos interdisciplinarios y que debieran ser capaces de imaginar, de modelar, de visualizar y realizar los productos, servicios, experiencias que nos demanda esta verdadera transformación cultural. Design thinking, sí, va a seguir siendo muy importante, pero propongo que hay algo que llamaría design leading, ¿eh? Un liderazgo donde los diseñadores tienen mucho, mucho que decir. Un contribuyente potencial al desarrollo de la estrategia de los sistemas, tanto públicos como privados. A modo de cierre, veo que hay una relevancia de aquello que es más propio y diferenciador de la disciplina, que invito a todos a poner el foco ahí. Diseñadoras y diseñadores hemos sido formados para tener a la persona en el centro de nuestra preocupación. Es una creación de valor con una mezcla de argumentos racionales y, muy importantemente, emocionalidad. La emocionalidad va a estar en la política, va a estar en la producción, va a estar en nuestro futuro, sí o sí, en lo que viene para adelante, más fuerte que en el pasado. Creatividad y síntesis de la forma en su esencia. Y ser actores y actrices en el mundo tanto público como privado. ¿Qué cuidados sugiero tener presente? Bueno, asumir este sentido de liderazgo, pero sin arrogancia. Necesitamos seducir a otros equipos profesionales para que nos acepten como diseñadores con nuestras propuestas, con nuestras miradas, y en ese sentido tener mucha conciencia de la importancia del diseño y los diseñadores, pero hacer esto también con humildad. No descuidar el doing and making, ¿eh? Design thinking, importantísimo, pero diseño no es solo about thinking, tiene que ver con hacer. Y pocos profesionales hemos sido mejores entrenados y tenemos más confianza en esto de prototipar, de atrevernos, de bajar la ansiedad por la vía de probar rápidamente y fallar rápidamente también. Ojo, no descuidar los ámbitos cuantitativos. Hoy día, todo lo que es Big Data, todo lo que son métricas de éxito, invito a los diseñadores y diseñadoras a tenerlos presentes, a incorporarlos también como parte de lo suyo. Operar colaborativamente, saber ganar espacios de confianza. En otras palabras, creo que los diseñadores estamos destinados a intentar ser transformadores en un sentido amplio e integral, un catalizador de la innovación y buscar promover una causa para que todo ser humano de alguna forma saque esa dimensión de innovador y de diseñador que hay en cada ser humano. Y termino diciendo diversidad. No hay solo un tipo de diseño, ni solo un tipo de diseñador que ver hacia adelante. Se me vino a la cabeza que de alguna manera decir diseñador es como decir uvas. ¿Qué diversidad de uvas hay? Formas y sabores diferentes, y por suerte es así. Unas son muy ricas en la mesa para comer como un postre, y otras son más ácidas, pero son fundamentales para hacer los grandes vinos que a muchos de nosotros nos encantan. Esta diversidad nos obliga también como miembros del mundo del diseño a apreciar, valorar y promover que el diseño venga en múltiples formas y sabores, múltiples colores, y a veces nos preocuparemos del grano, otra de los racimos y otra
de los parrones. Y por todo esto es que cierro recordando algo que dije al principio, mi convicción profunda de que este es un gran momento para, de la historia para hacer diseño, dada la posición estratégica que ya el diseño ha ganado y que creo que solo va a profundizar y ampliar más hacia adelante. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Así está Mariana por ahí. Ahí. Aquí estamos los tres. Sí, aquí estamos. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por tu breve historia del diseño para poner contexto en dónde nos encontramos hoy día en este diseño 3.0. Me gustaría abrir la conversación. Preguntando como, no sé, como provocaciones, es interesante escuchándolos la perspectiva de Mariana de esta actitud de diseño, la actitud de diseño, por decirlo así, la posición y estado mental que uno puede tener para tener una cierta conducta que es optimista, una conducta que es apta, por decirlo así, para, como lo dijiste tú, para un optimismo frente a la incertidumbre y una calma frente o resiliencia frente al caos organizacional. O sea, hay una dimensión ahí como del diseño como capacidad humana que podría ser algo muy importante de ejercitar, no solamente por diseñadores. Y en el otro lado, Alfonso, hablando de cómo el diseño, de la práctica de los diseñadores, diría yo, lo que es muy interesante eso que dijiste del design leader, del liderar diseño y los atributos para poder avanzar en eso. Mi pregunta es, ¿cómo creen ustedes, pensando en bajo la luz de este evento, de una política de diseño, ¿qué pueden hacer las políticas de diseño, de fomento al diseño, que pudiesen estar en estos dos ámbitos, ¿no? Como por un lado, como cómo se fomenta la actitud de diseño en un espacio mucho más amplio, y cómo se fomenta este diseño 3.0, Alfonso, en un contexto, no sé, diría yo, industrial, empresarial, social. No sé quién quiere partir comentando. Si quieres, ya que tocaste el tema de prácticamente el cierre, déjame intentar responder. Creo que lo complejo es que sabemos que esto hay que hacerlo de muchas maneras y en múltiples ámbitos. Dada la realidad que está viviendo nuestro país, donde en forma abrumadora hemos decidido darnos una nueva constitución, a mí me encantaría en lo personal que esa nueva constitución sea una que de alguna forma recoja de nuestra historia, de nuestro pasado, algunos elementos de nuestra identidad que sean confirmados y otros cuestionados, y que por sobre todo tenga una mirada de futuro. Y en ese sentido, nada me gustaría más que colaborar para que haya un algo en esa constitución que quede, así como va a ser una constitución pionera, porque va a tener paridad de género, ¿verdad? Y van a estar ahí un número equivalente de mujeres y de hombres. De la misma manera, me encantaría que esta sea una constitución que haga un guiño, que deje sentado que de alguna manera todo ciudadano que aspira a una buena calidad de vida, que aspira a dignidad, merece que pueda brotar y salir de él y de ella esa capacidad de imaginar, esa capacidad de innovar, esa capacidad de diseñar que forma parte de lo que somos los seres humanos. Me encantaría. Luego, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero me encantaría poder en algún minuto decir qué cosas creo yo que hay que hacer a nivel de la gran industria, a nivel de las pymes y del empresariado, y muy importantemente, y Chile lo ha hecho maravillosamente con la experiencia del laboratorio gobierno, hacernos la misma pregunta tuya, ¿cómo hacemos esto también en el sistema público y no solamente en el sistema privado? Perfecto, vamos con Mariana y después volvemos y profundizamos en las líneas de acción. Aquí el público comenta, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo se parte? Bueno, Mariana.
Creo que, bueno, a la pregunta no cómo fomentarlo, el rol de la educación y de entender que el diseño no es una cosa aislada, una disciplina de conocimiento aislada, sino que es una disciplina muy transversal, que tiene que colaborar con otras disciplinas sociales y otros conocimientos. Creo que tener esa actitud, esa humildad es muy importante para fomentar al diseño como disciplina de conocimiento, ¿no? Y yo sé que una de mis obsesiones a nivel investigadora ha sido utilizar métodos de estadísticas y medir el impacto en muchos estudios que tiene una actitud del diseño en equipos, en mejorar los resultados de proyectos. Así que a nivel también político y cultural, tener políticas que puedan abrir oportunidades, ¿no? De manera muy práctica, job descriptions, ¿no? Para emplear a diseñadores en equipos multidisciplinarios y ponerlos en esa mesa de ser agentes de cambio. Creo que eso es una de las líneas, ¿no?, que nos van a permitir seguir teniendo campo. Ya tenemos mucha documentación y muchos ejemplos donde eso se está haciendo y está teniendo resultados, y creo que tener una política muy intencional de elevar al diseñador de esta manera estratégica es muy importante. Perfecto. Alfonso, aquí también con lo que te comentaba, preguntan mucho, aquí una pregunta de alguien de Antofagasta, ¿cuáles son las tres líneas de acción? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se parte? Mira, le diría a quien formuló esta pregunta, y no es por correrme, que va a haber, por cierto, que ir a las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, y preguntarse en concreto, oye, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo partimos? Pero lo que le quiero decir es que creo que aquí, junto con mirar al parrón, junto con mirar a nuestros racimos, también miremos el grano. Yo le diría, no sé si es él o ella, que se mire al espejo y se haga la pregunta, ¿y yo qué voy a hacer aquí, en mi entorno? Porque creo que es la combinación de lo que tenemos que hacer a nivel macro con lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros a nivel individual. Yo quisiera, creo que es muy valiosa, muy válida la pregunta, pero quiero devolver la pelota diciendo, hagámonosla también a nivel personal, ¿eh? Porque de seguro, donde él está, donde ella está, va a poder desarrollar iniciativas, vincular, connect dots, ¿eh? Y hacer algunas, atreverse a hacer algunas cosas. El diseño es about doing and making. No solamente es pensar. Está muy bien que pensemos, está muy bien que reflexionemos, pero qué importante es que vayamos y hagamos un algo. Y si nos resulta, asegurémonos de cacarear bien ese huevito y empecemos a hablar mucho de estos temas en Chile. La otra cosa que quiero decir es que la pregunta que nos une hoy día es tan desafiante que sería iluso, sería naïf pensar que esto tiene una resolución solo en el corto plazo. Por cierto que hay que preguntarnos, ¿y qué hacemos ahorita? ¿Ah? ¿Y qué hacemos de aquí a la próxima semana, de aquí a fin de año, de aquí a un año? Pero tenemos también que ser capaces de empezar a sembrar algunos elementos que no vamos a ver sucediendo antes de 20, 30, 40 años. Los grandes pueblos lo hacen y creo que tenemos que saber mirar así. No cabe duda ninguna que muchos de los temas que nos ocupan tenemos que meternos en el sistema educativo y por lo tanto hay cambios que hacer que tienen que empezar de nuestros niños y tal vez más importante aún, hay cambios que tenemos que hacer en la formación de nuestros profesores para que también ellos sientan que tienen que transmitirle a sus niños en sus salas de clase ciertas maneras de mirar, ciertas maneras de hacer, que son muy las del diseño, y todo eso hay que empezarlo ya, pero sus frutos van a ser de bastante más largo plazo.
Acá hay una, gracias Alfonso, esa era Carolina de Antofagasta. Acá hay otra pregunta que es bien interesante, que quizás tiene que ver, yo diría, con este tema de que las políticas, esto es una opinión personal, pero yo creo que las políticas de fomento a la cultura y la economía creativa son también políticas sociales muchas veces, en el sentido de que el sector del diseño, los trabajadores del diseño, los diseñadores en general, sobre todo ahora en el contexto de pandemia, es una profesión difícil, diría yo. No es muy bien pagada, en fin. Y acá hay una pregunta de Cintia, de Brooklyn. No sé si es estudiante tuya, Mariana, quizás, no sé quién sabe. Y dice, ¿qué habría que hacer para transformar la imagen del diseño en Latinoamérica para ser considerada una carrera viable? Y no solamente una carrera para hacer cosas lindas, que un poco lo que hablabas tú, Alfonso, del 1.0. Yo creo que es una pregunta que ronda mucho en nuestros estudiantes y en la gente que hoy día está pensando, gente que tiene ese como push creativo y que de repente no en el colegio no es la persona lo que le va súper bien en matemática o lenguaje, pero tiene una creatividad y quiere dedicarse a cómo hacer salir su creatividad y que quiere aportar. Y muchas veces tenemos este sistema como más tradicional, ¿no? Como donde pucha, no te tocó para allá, entonces terminas haciendo diseño. A mí me ha pasado vivir esa experiencia. Entonces, diría, ¿qué les dirían a estos estudiantes, a estos jóvenes que están diciendo cómo convencer de ella, o cómo transformar esta imagen para hacerlo viable, para que la gente que quiere estudiar diseño y sienta esa pulsión, lo pueda hacer, digamos? ¿Sí? ¿Mariana? Creo, yo creo mucho en esa, Alfonso lo ha dicho antes, ¿no? El diseñador hace, ¿no? No solamente piensa. Y creo que el poder difundir ejemplos y proyectos y tener exemplars, ¿no? Para que los chicos puedan verse, tener role models, ¿no? Todo eso tiene un gran impacto, sobre todo cuando estás hablando de gente muy joven, de gente que el diseño puede, de la manera que lo hemos estado hablando, a veces puede parecer algo sumamente abstracto. Y en realidad, sobre todo en el campo de innovación social, en los proyectos que me han tocado a mí a participar y concebir, las experiencias de mis estudiantes haciendo esos proyectos, viendo que a veces problemas sociales muy complejos que pueden aportar y ver soluciones a veces muy discretas y pequeñas, pero que tienen un impacto real, mostrar esos ejemplos y tener una manera de presentar esas trayectorias que son sumamente de transformación para a nivel individual y a nivel, por supuesto, colectivo. Creo que esa es una manera, ¿no? De tener como una carpeta más dinámica de este tipo de trabajo. Me gustaría complementar lo de Mariana Nicolás. Primero decir que no estoy tan seguro que el diseño esté en una posición tan desmedrada. Creo que hay ciertas señales que son muy significativas. Lo mencioné anteriormente, soy un admirador de lo que el Laboratorio Gobierno ha hecho y sigue haciendo en Chile. Para quienes no lo conozcan, todo esto, afortunadamente uno teclea dos cosas y se mete y lo averigua. Averíguenlo, porque la forma como ha penetrado la, voy a llamarla, mentalidad del diseño y de la innovación desde el diseño en el sistema público, a mí me da una esperanza muy grande. Por otro lado, mira esta estadística. La admisión, las postulaciones y la admisión en la escuela de diseño de la Universidad Católica ahora fue, desde hace ya uno o dos años, más grande que la de arquitectura. Habitualmente arquitectura había sido la escuela grandota y el primo menor diseño. Esto, en términos de demanda de la gente por ser esto o lo otro, se ha dado vuelta y hay una demanda muy grande por ser diseñador. Y lo último que quisiera en esta línea es
proponer que la dimensión del diseñador como un impulsor de la innovación, que es algo que creo fundamental, hay que vincularla también con el fenómeno del emprendimiento. Yo veo al diseñador, a las diseñadoras, como emprendedores natos. Y un emprendedor no es alguien que espera que le caiga del cielo la receta para que haga esto bien o mal. Es alguien que toca puertas, que busca hacerse creíble, que infiltra la sociedad con su necesidad de crear valor, con sus miradas, con sus propuestas. Por lo tanto, en la medida que seamos capaces de impregnar el espíritu emprendedor en nuestros diseñadores y diseñadoras, creo que vamos a estar fortaleciendo muy importantemente la causa del diseño y de estos profesionales. Perfecto, muy claro. Oye, gracias, Alfonso, por la mención al laboratorio. A mí, como tú sabes, me tocó ser parte de eso y fue una experiencia bastante interesante e increíble. Estoy mirando acá otra pregunta que aparece, que está vinculada con Catherine, que pregunta de Facebook, pero también acá con Susana de Cochabamba. Mira. ¿Cómo utilizar el diseño para solucionar los problemas de la inequidad y el cambio climático? ¿Cómo incorporarlos a la comunidad? Pregunta Susana. Y Catherine, en otra pregunta, ¿de qué forma los diseñadores se pueden organizar en proyectos autogestionados para enfrentar el problema de los campamentos? Son preguntas que están en un ámbito parecido, yo creo, como desigualdad, cambio climático, y yo creo que este tema de autoorganización, autogestión, ¿cómo lo ven? ¿Cuáles son sus perspectivas respecto de eso para Catherine y El cambio climático y la crisis que tenemos con cambio climático es sumamente compleja y profunda. Nos ha tocado, desde la perspectiva de Cúmulus, organizar concursos para estudiantes para pensar en cambio climático. Y una de las maneras de que ese trabajo ha sido de mucho impacto internacional es buscando alianzas. Así que creo que es importante reconocer que en estos proyectos tan complejos de sociales, el diseñador no tiene que actuar solo, y que la disciplina del diseño no es suficiente. Por ejemplo, con este tema me tocó trabajar el año pasado con colegas en Cúmulus, con la Fundación Ellen MacArthur, que hace mucho trabajo de economía circular. Y la oportunidad de tener acceso a toda la investigación que tienen ellos sobre el cambio climático y el impacto en la economía fue muy importante en guiar las soluciones de diseño que salieron de ese concurso, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Con la pregunta de inequidad y autoorganizarse y trabajar en comunidades también, donde hay mucha innovación y mucho trabajo en la comunidad misma. Yo sé que el trabajo que me tocó hacer hace años con colegas de Techo y en campamentos, tanto en Chile como en Perú y en Colombia, fue una gran emoción entender cuánto conocimiento y trabajo ya sale de la comunidad, ¿no? Y allí una manera, creo que importante también y efectiva, es poder trabajar de manera muy colaborativa, muy participativa, y entender que soluciones que salen del estudio del diseñador y que no tienen una profunda entendimiento de la problemática social generalmente no van adelante, ¿no? Así que mi recomendación siempre es alianzas, colaboración con la comunidad y con actores fuera del diseño que están trabajando estas temáticas a largo plazo. Por mi parte, junto con suscribir cada palabra de lo que ha dicho Mariana,
Sé de ciertas iniciativas que se han tomado, como los chilenos que están en esta conversación deben saber muy bien, la presidenta de la ASECH, de los emprendedores en Chile, es una diseñadora, Alejandra Mustaki. Y tuve en una conversación con ella conocimiento de iniciativas que está realizando en algunas poblaciones con personas que saben hacer algunas cosas, ¿eh? Son artesanos a veces rudimentarios, y el contacto de que ella ha buscado hacer entre algunas empresas pequeñas y estas personas que están un poco desmembradas y un poco perdidas y desconectadas de las posibilidades de, uno, mejorar la propuesta de valor que significan sus artefactos, aquello que saben hacer. Y segundo, tender los puentes que permita que haya salida, que haya cadenas de distribución que se les abran a personas que están en mundos muchas veces difíciles de entender y de conectar con malls, con grandes tiendas de retail, etcétera. En esa labor de conexión, creo que hay algo que puede ser muy fértil y que yo me atrevo a decir hay que explorar de todas maneras. Una segunda idea es que en este proceso de transformación cultural en el que estamos, no es menos que eso, ¿eh? Se habla a menudo de la transformación digital. Sí, lo digital es una vertiente muy importante de la transformación. Aquí no tenemos pero ni un minuto para hablar de eso y que merecería una conversa completa más grande que las que estamos teniendo. Pero la transformación en la que está nuestra especie hoy va mucho más allá y solo la palabra cultural tal vez la puede cubrir. Y en ese sentido, la formación del diseñador, y a eso me refiero con esto del design leadership, ¿eh? Creo que hay una manera de liderar, de orquestar grupos interdisciplinarios donde el diseñador puede jugar un rol muy importante. Y me encantaría que parte de lo que seamos capaces de hacer es conversar con los gobiernos corporativos de las grandes y medianas corporaciones y convencerlo de que la estrategia y los planes de desarrollo de aquí hacia adelante no pueden ser solamente top-down, no pueden ser solamente cupulares. ¿Cuánto se podrían beneficiar si vemos a gente que tenemos ahí, cerca de nosotros, pero a quienes nunca le hemos abierto la puerta para que coloquen esa dimensión de innovador, de esa dimensión de diseñador y diseñadora que hay en cada ser humano? Tenemos que promover el que algunos diseñadores somos eso porque tenemos un título que lo amerita, pero el diseño es una acción fundamental de todo ser humano que busca dar sentido, crear valor en nuestro accionar, y forma parte de dignificar a la persona, pero también de fomentar, enriquecer el propósito de las empresas, particularmente el nuevo propósito tal como se nos viene para adelante en esta nueva normalidad, y promover eso creo que es algo fundamental de hacer, y donde quienes estamos más cerca del diseño tenemos que ser protagonistas y tenemos que ser fuertes impulsores y promotores, y el ministerio que nos convoca hoy día, ¿para qué decir? Lo que tiene por delante como posibilidad y como responsabilidad. Perfecto. Una última pregunta que nos queda, pero es muy abierta, pero creo que es importante hacerlo porque aparece también en lo que tratamos de hacer en el programa, que es acá en Chile, Mariana, es un debate, que es que cómo apoyar a las regiones. Aquí pregunta Gabriela, dice, mucho que hacer, pero ¿cómo potenciar esta disciplina en las regiones? O Daniel habla de que el desarrollo territorial debe ser el foco. Que en las regiones, en el sentido, Mariana, estamos hablando de Santiago en Chile, es la ciudad que concentra el centro, la ciudad que concentra todo, digámoslo así, muchos de los recursos, diría yo.
humanos intangibles, diría yo, y en las regiones a veces cuesta porque un país muy largo, también desde la administración pública. Entonces, ¿qué ideas tienen respecto de las personas que nos están viendo, que están en regiones y que quieren ser parte de este desafío, digamos? ¿Qué hay que hacer con las regiones? ¿Cómo podemos vincularlas mejor? Bueno, como creo que eso es una pregunta complicada, ¿no? Porque también yo, al ser argentina, sé también de manera paralela a nuestro país, tantos recursos están centralizados, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, pues, por ejemplo. Pero creo que ustedes tienen en Chile un sistema de educación tan importante, universidades tan ejemplares, ¿no? Y quizá el rol de la red universitaria en poder ser centros de más distribuidos de innovación a nivel regional, quizás sea un camino para explorar, ¿no? A nivel de educación, porque creo que muchos de estas oportunidades de diseño, como lo hemos dicho antes, tienen que empezar incluso antes tiene que haber una apertura a poder imaginarse en estos roles y a entender de que existen. Así que el rol de la educación creo que es muy importante. Lo dejo a Alfonso hablar con más autoridad como chileno. No, mira, más que autoridad, con una experiencia que quiero compartir. Lo primero, decir que creo que es una pregunta extraordinariamente relevante de poner sobre la mesa. Ya eso creo que tiene en sí un valor, porque si todo lo que estamos haciendo va a servir para profundizar el centralismo, el capitalismo de nuestra sociedad, estaríamos cometiendo un error serio. Comentar que tal vez una de mis últimas acciones concretas mientras estaba en la presidencia ejecutiva del Centro de Innovación, cosa que ya no estoy desde el 2018, pero fue buscar el desarrollo de, se llama REACH, Red Innovación Chile. Y lo que buscamos ahí fue decir, somos unos privilegiados, tenemos este centro con este magnífico edificio, con esta gente de primera, con esta red de empresas e instituciones que confiaban en nosotros, pero en parte porque tuvimos la fortuna de ser privilegiados por una donación muy importante que nos permitió estar aquí. Bueno, no podemos esperar a que haya el mismo nivel de fortuna en el resto de nuestras regiones. Hagamos una red con toda aquella parte de la comunidad, donde sea que esté, que se llame y se diga a sí mismo ser un centro de innovación. Si es de una persona, si es de cinco, si tienen un presupuesto diminuto o recibir una donación, ahí lo vamos viendo. Pero al menos conectémonos los que tenemos la convicción de que esta fuente de diseño y creación de valor que llamamos innovar, debiéramos hacerlo de manera colaborativa. E invito, por lo tanto, a quienes no conozcan la iniciativa, a que se metan al Centro de Innovación UC y que busquen REACH, Red Innovación Chile, y si tienen problemas, comuníquense conmigo y yo les hago los contactos, pero creo que hay ahí una hebra que sería bueno fomentar y ayudar a desarrollar. Perfecto. Estamos justo en el tiempo. Muchas gracias a ambos. Estoy pidiendo aquí a Trinidad si quiere sumar a dar la... Ahí está. Bueno, hay que agradecer, Mariana y Alfonso, muy interesante las ponencias. Tuvimos alrededor como más de 100 personas en el minuto peak, que yo creo que fue, que estamos bien contentos con eso. Esperemos durante el mes ir sumando más gente. Todo esto está grabado, va a quedar en nuestro canal de YouTube y todo va a estar disponible en mesdeldiseño.cl. Así que muchísimas gracias por este inicio. Y Trini, no sé si quieres decir unas palabras. Sí, quería agradecer, muy interesante Mariana, Alfonso, me quedo con mucha información, con mucha motivación sobre todo de las ponencias que hicieron, el liderazgo del diseño que hablaba Mariana, Alfonso, esta breve historia y el momento en el que estamos ahora, el doing and making, o sea, me parece que quedo con esos dos conceptos, en el fondo como
de cómo desde el diseño y poniendo al centro al ciudadano, podemos realmente hacer cambios desde la política pública, en este caso, en cultura y, digamos, a nivel social. Así que agradezco un montón tenerlos acá. La gente lo ha confirmado, tener a tantos asistentes. Te doy las gracias por todo, te doy las gracias por la gestión también de contacto, de la idea. De verdad es muy emocionante poder partir esta novena versión con ustedes. Estoy muy contenta. Así que sí, quiero dejar invitados al mes, como decía Nicolás. Sí. Viene muy interesante, de verdad que tenemos invitados tremendos de todas las áreas de innovación, de historia. Penis Park, de verdad, yo creo que hay personas a las que nos gusta y que vivimos el diseño, la historia del diseño es fundamental, entender los procesos y los cambios. Así que a nivel cultural, cómo impacta en el patrimonio, cómo impacta en el futuro, entender el pasado, nuestro inconsciente, no sé, creo que hay mucho, mucho tema de reflexión y todo eso lo hemos tratado de involucrar y de introducir en esta novena versión del mes. Así que, como dijo Nicolás, los invitamos a revisar la página, el Facebook. Próximo miércoles a las 10, diseño y plataformas digitales. Exactamente, en alianza con Encuentro Tech. Estamos en el mes de las economías creativas aquí en el Ministerio, así que los invitamos a visitar encuentrotech.cl. Tenemos también el valor de lo digital, los cambios en cultura, no solamente en diseño, sino en todas las otras áreas, cómo ha impactado y qué podemos hacer hacia adelante el mes del diseño. Y los invitamos a todos a nuestras redes sociales, área de diseño, cultura, Facebook, y estamos siempre disponibles también, ustedes saben, desde el Ministerio para responder sus dudas. Así que muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias de nuevo, Alfonso. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias por la invitación, y mucha suerte. Gracias. Un gran gusto, éxito en lo que viene de este gracias. Importante mes. Gracias.